Así que si algo están haciendo bien Ova y Leaf y quieren ganar este set, van a tener que continuar haciéndolo. Ah, y al parecer ya tenemos los frames de regreso. Ya no hay lag. Bueno, tampoco está sucediendo mucho en la pantalla, pero ya no hay lag. Creo que ya podemos comentar bien. Esperemos que sí sea posible. Y también esperemos ver un mejor desempeño de Reggie y Gio. Ok, siguen comentando qué va a pasar. Todavía no vemos ningún cambio de personaje. Reggie no tiene su control en la mano. Hola, Master Oscar. Hola, saludos a todos. Hola, City, ¿cómo estás? El buen City, el gran organizador latinoamericano. Gracias, City. Siempre ayudándonos, siempre apoyando a la comunidad de Smash. Guaymas aquí colándose también. Muy bien. Tenemos mucho talento de aquí. De nuevo, Guaymas viniendo desde Tampico. Viene desde Tampico. Muchos lugares, señores. Sí, y me gusta que repitió Reggie su visita a Querétaro el año pasado también. También estuvo por acá. No recuerdo exactamente cómo le fue en singles. Me parece que sí quedó en top 8. Y desgraciadamente la memoria no llega tan lejos. Lo siento, después checaré los bots. Ah, no hubo cambio de personaje. Reggie regresa con Lucina. Muy bien, veamos si le funciona. Ok, un grab para iniciar. Esto está 1-0 a favor de Leaf y Ova. Veamos cómo evoluciona esto. Reggie debe de tener mucha confianza en su Lucina para quedarse con ella. Sí, en realidad también es cosa de, cuando ya eres un jugador con más años de experiencia, ya sabes qué es en lo que puedes confiar, en qué no. Espero que simplemente la necedad no les cueste. También hay veces en las cuales te puedes poner imprudente en tus decisiones y eso no es nada bueno para el Smash. Cierto. Por ahora vemos como Ova ya recibió bastante daño. Leaf con ese forward air. Reggie sí regresa. No debe haber problema ahí. Sin embargo, el juego defensivo no está tan bueno del lado del equipo rojo como lo fue el juego pasado. Qué fuerte coronazo que conecta Leaf a la ofensiva una vez más, poniendo presión. Quiere agarrar a Reggie. Reggie terminando fuera del escenario. Mientras tanto, Ova desperdiciando un poco de tiempo en el lado contrario con una recuperación tardía. De acuerdo. Ese up smash va a acabar con la primera vida de Reggie y ese forward air con la primera de Gio. Ya estamos de nuevo como el juego pasado, el equipo rojo con ventaja de 2 vidas. Y algo que les ha costado es precisamente eso, convertir de grab. No se ha visto tan fluido para el equipo de Reggie y Gio como para Ova y Leaf. Me parece que ellos hasta de golpes han podido convertir mejor. De acuerdo. Es crucial. ¡Oh, qué bonito se vio eso! Forward air a grab. Reggie parecía que lo había perdonado, pero inmediatamente dijo, no, tú vas para arriba también. De acuerdo, y sí, si hay algo que han hecho muy bien Leaf y Ova es conectar la mayoría de sus movimientos, incluso si se pegan entre ellos. Reggie saliendo completamente del lado izquierdo para cazar a Leaf. Sí, Reggie persiguiendo a Leaf y lo consigue, acabó con su vida. Pero mira nada más, de haber sido un air dodge de Reggie, eso hubiera sido un cabezazo completamente cargado de Ova. De acuerdo. Pero miren esta efectividad, si hay algo que Leaf y Ova están haciendo bien es conectar bien sus movimientos. Y además con mucho knockback, los están separando de una forma muy convincente. Sí, además Peach y Luigi son personajes que hacen bastante daño rápido. 3 o 4 golpes de uno en singles son suficientes para ponerte por lo menos en 50-60%, ¿no? Entonces, de acuerdo. Cuando tienes a 2 personajes que hacen tanto daño, vas a tener que abusar principalmente de su movilidad. La gran desventaja que tienen Luigi y Peach como personajes es que no son los más rápidos. Y en el caso de Luigi, el tener un escudo que tiene tanto pushback. Y los espadachines sí son capaces de aprovecharse de eso, pero al tener a su compañero para apoyarlos, son capaces también, tanto Ova como Leaf, de llevar la ventaja un poco más a su lado. De acuerdo, además pensemos en esto, digamos que Reggie o Gio van por un shield break. Bueno, ese shield break tiene mucho rango, entonces, siendo un escenario tan pequeño como Town & City, pueden pegarle a su compañero y pueden provocar otro shield break. Ova en particular. ¡Oh, muy buena! ¡Forward smash! ¿Será suficiente? ¡No! Reggie regresa al escenario. Ok, pero sí, de regreso. Esta sinergia. ¡Ahí se fue la última vida de Gio! Creo que tenemos a los que van a avanzar en la bracket de los ganadores. Y esos parece que van a ser Ova y Leaf, si no es que vemos un milagro. ¡Oh, no! ¡El mismo compañero! Pero no importa, porque Leaf tenía una vida para regalar. Y, ok, ese forward no más es suficiente. Edgeguard no consigue nada. Reggie regresa. Todavía tiene un poco de esperanza, Reggie. Ese misfire de Ova fue bastante desafortunado, pero todavía hay esperanza aquí. Oh, pensé que íbamos a ver un downer para intentar conectar con la parte superior de la Hurtbox que se ve durante el Dolphin Slash de Lucina. Pero no cayendo por el mind game del grab. Esperaba un roll hacia atrás de Reggie.
Pinch Bomber golpeando con el trasero, no consigue nada. Yoba se fue por el tornado, pero Reggie no le regala nada. ¡Oh, Smash! ¡Se acabó, señores! ¡El upset! Bueno, no sé si llamarle upset en realidad. Reggie es muy bueno, pero Oba y Leaf, demostrando su calidad, avanzan en la bracket de ganadores. 2-0. Muy buen desempeño de Oba y Leaf. Creo que eso es lo más sorprendente en realidad. 2-0. Yo esperaba que Reggie y Gio pudieran quitarle al menos un juego. ¿Qué tan seguido hacen equipo Oba y Leaf? No muy seguido. En realidad, Leaf y Oba no tienen compañeros establecidos. ¿Estáticos? De dobles. ¿Estáticos? Ok. Los únicos estáticos son, de nuevo, Crow y DX, que jugaron hace rato. Y Pini. Y Cecily Betts. Cecily Betts. Okay. Pero, en realidad, ese fue un set bastante interesante. Ver a estos dos personajes del Mushroom Kingdom representados, a mí me gusta bastante. Yo pienso que están más o menos...